Para los que me preguntan cómo trabo el pie y eso para soltar la mano, yo siempre lo trabo con el cambio. O sea, pongo el pie abajo, si voy en tercera, taca, pongo segunda, trabo el pie. Ahí se traba el pie y encima la moto va embriagada. ¿Entendés? Zafable. Uy, casi me mato. Para los que están preguntando, la moto en este momento no tiene filtro. Por eso hace el ruido ese, cuac, 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 como un pato. No sé, me re gusta el ruido ese. Wow, qué buen bondi para cruzar acá. Una locura lo bien que va la montito esta. Mal. Va, para mí es re cómoda. Es re cómoda la autonomía, todo lo que tiene. Zarpado lo que va la moto. Esta tiene poco embrague encima y va re bien. Thank you.
acá tenés que frenar porque te desarma con los pozos, si no. Tendría que ir a agarrar nafta. Así que nada, vamos directo para la estación de servicio. Porque encima estas motos no vienen con reserva. O sea, donde te quedaste tirado, cagate porque vas a tener que patear. Y esto no le den pelota porque tengo el flotante de nafta roto. O sea, no sé, marca cualquier cosa, marca cuando quieras. Hola, sin embrague se levanta la moto. Sabiendo bien el movimiento, el famoso grau, el famoso grau para colgar, la moto se pone como mucho más liviana. O sea, es todo cuestión de jugar con la amortiguación, jugar con las revoluciones del motor, todo para... ¡Cache de locura! Ahorita Lessi. Me olvidé lo que estaba hablando. Ah, bueno, para hacer el grau, yo juego mucho con la suspensión, con las revoluciones del motor. Para que la moto se levante sola hay que ir a unas altas revoluciones y jugar con la suspensión y al mismo tiempo hacer fuerza para que se levante. Yo porque no uso el embrague, porque de última si usas el embrague le metes una patada a la caja, la acelerás a fondo y la moto se va a levantar igual, por ejemplo. Así se levanta con embrague. Y con grau se levanta así. Depende de la costumbre de cada uno igual. Yo ya estoy re acostumbrado a levantarla en grau porque se me hace mucho más fácil. Aparte no estoy renegando con el embrague, nada. Con embrague. Y ahora vamos a ver la diferencia entre tercera. Aprendí a huilear en la ruta 23 por ir y venir todo el día. Esta es la verdadera pista de grau, pero bueno, muchos autos. Nafta y con 340 pesos se llenó el tanque. ¿Qué más puedes pedir? 2 litros. Un hijo de puta. Ya está, genio. Encima lo que tiene esta moto tiene autonomía, no es que no. No es que consume los 2 litros en 40 kilómetros. No, yo
En este momento estoy en Moreno. Si me voy hasta Ezeiza y vuelvo, lo hago con un tanque. Y son 120 kilómetros ida y vuelta, y yo voy y vengo a fondo. Va. Tiene consumo. O sea, no, consumo no, sería al revés. Tiene rendimiento de nafta. Yo con el CG tengo que gastar una luca. 800 pesos. Con esto, con 300 pesos voy y vengo. O sea, en el día es un cambio, pero a la semana me ahorro mucha más plata. Me encanta esta moto, la concha de la lora. Qué raro que son los fletes acá. Mirá cómo lo lleva, qué hijo de puta.